Credit 7 Mulaní. Abrimos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Nuestra ubicación es en Plaza Allende, calle Allende número 528. Nosotros nos dedicamos al financiamiento de teléfonos celulares. Te pedimos un monto de enganche acorde al equipo. Solo necesitamos INE, comprobante de domicilio y dos referencias. Los pagos son semanales. Tenemos gran variedad de marcas, precios muy accesibles, calidad y alta gama nos distinguen. Credit 7 Mulaní, no somos uno más, somos tu mejor opción. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les saludo a su amigo Monkey Produce en el capítulo 2 con este gran invitado, el señor Carmelo Reyes, 100 caras. Primero que nada, agradecerle, nos abrió las puertas de su casa y este tiempo que nos brinda tan bonita oportunidad que nos da. Ah, pues es todo lo contrario, agradecerte a ti que vengas hasta aquí a visitarme y muy contento por eso, por todo eso. No, Carmelo. Pues muchas gracias y esperemos disfrute tanto como nosotros de este pequeño podcast. Y empezando con las preguntas, si gusta usted, que no necesita presentación, que le diga a la gente cuál es su nombre y a qué se dedica usted o a qué se dedicaba usted. Ajá. Pues soy Carmelo Reyes y un tiempo estuve luchando, bueno, empecé como 1000 caras, pero eso casi no fue nada, después 100 caras y Carmelo Reyes y 100 caras como luchador. Eso es todo. Preguntarle, ¿a qué edad usted fue donde se dio cuenta o a qué edad usted dijo que conoció pues la lucha libre? ¿Qué edad tenía usted cuando la vio por primera vez la lucha libre? Yo creo que pues 19, 20 años más o menos cuando me fui a Estados Unidos y ya cuando la vi por primera vez en Estados Unidos la lucha libre. Llegué a una casa allá en Los Ángeles, California, un señor que era súper aficionado a las luchas, con Jesús Altamirano, y ahí fue donde la vi la lucha libre, porque yo antes jugaba béisbol acá en el lago, sí. Pero nunca había visto luchas, o ni había escuchado de algún luchador o algo así. Pues eso es, exactamente no me acuerdo si había escuchado algo, pero pues, la verdad yo creo que no, porque pues, era yo más lo que acá en el rancho pues, jugaba béisbol. Me fui a Estados Unidos y llegué a esa casa, te digo, y
ese señor súper aficionado a las luchas, y ahí dije, acá este deporte me gusta y voy a tratar de ser luchador. No sé si logré hacerlo. Pues aquí en Estados Unidos dije, aquí no se va a poder. Y llegando a México, trataré de ser luchador, y así pasó. Llegando aquí empecé a investigar a dónde puede entrenar lucha libre. Okay. Y empecé en León y después ya me fui a Guadalajara. ¿Y por qué motivo se fue usted a Estados Unidos? Pues ¿qué te diré? No sé si son costumbres así de las personas de que antes si iban a Estados Unidos a probar suerte o a ganar un poco. A trabajar, que traen un poco más el dinero, ¿verdad? Esa fue la razón, yo creo. Y parte aprovechas para conocer y pues a juntar un poco de dinero. Entonces eso fue que falta sí, a cambiar y a trabajar. A trabajar. Juntar un dinerito. Entonces, ahí antes de convertirse en luchador, ¿qué oficio tenía o a qué se dedicaba o nada más era el deporte, el béisbol? Sí, pues nada, pues trabajaba ahí en el campo, en el rancho y jugaba béisbol. Pues el béisbol, pues nomás lo entrenas por las tardes y a los domingos cuando juegas en los partidos. No es como una profesión. Profesión, ándale. Entonces, era su hobby. Ajá, así es. Entonces nada más lo entrenabas por las tardes y no siempre, dos veces a la semana y a jugar los domingos. Eso era como de esa manera lo hacíamos. Y en esa época, cuando usted regresa y le comenta a su familia de la lucha libre, eso, por ejemplo, su familia, suya, sus padres, ¿qué le comentaban a usted? ¿Si lo apoyaron, no lo apoyaron? ¿Qué fue lo que le dijeron? Sí. No, sí me apoyaban, ¿verdad? Ellos desconocían, nunca vieron, yo creo, una lucha en vivo, pero sí me apoyaban en lo que yo les decía y yo lo que quería hacer, me apoyaban. Nada más, pues ya con eso ya estaba yo feliz, que recibía su apoyo. Pero su papá no, o su mamá nunca le dijo, no, mijo, eso no les daba así como incertidumbre. Pues te digo, pues como nunca vieron las luchas, pues yo creo que ni sabían si era medio si era peligroso o no peligroso, ¿verdad? Entonces, pues yo, ¿te gusta ese deporte? Pues adelante. Y la primera vez que usted recuerde cuando sus papás se dieron cuenta ya de que, o que lo vieron de luchador, ¿qué le dijeron? Pues yo creo que a lo mejor, la verdad, te voy a ser sincero, yo creo que nunca me vieron luchar. Pues nunca vieron las luchas ni en la televisión ni en ninguna parte, ni en vivo menos. Uh-huh. Yo creo que nunca me vieron luchar. Más bien que llegaba de luchar y así, pero que me hayan visto, yo creo que nunca me vieron. ¿Ni por cuando llegaba con sus trajes o algo? Cuando dice que no los llevaba usted a su casa. Pues los trajes sí los llevaba, pero pues vienen las máscaras, en las mallas y las zapatillas, pero luchar nunca me vieron. Carmelo, ¿cómo usted fue que eligió su personaje? Su diseño, sus máscaras, ¿cómo fue el inicio de la creación del personaje? Bueno, el nombre me lo puso el señor Rey Plata, y la de los diseños, la verdad no me acuerdo exactamente quién me hizo ese diseño, y yo pues ya era lo que un poco le fui detallando, tal vez pues, esto así de esta manera, pero ya no fue tanto, ¿verdad? Sí, no, pero no recuerdo, fíjate, exactamente quién me hizo el diseño de la máscara. Y primero era de cuatro colores. Y ya después dije, no, y ya fue lo que yo pensé, no, mejor la voy a hacer de blanco y negro. De blanco y negro. Ah, pues esta era como era antes de... Esa era la primera. De hecho, le quería preguntar, esta pregunta me la hizo, me comentó mi papá que se la hiciera a usted, porque mi papá recuerda esa máscara, de igual la vamos a poner aquí en el video, esa máscara de los cuatro colores. Pero hay una imagen en la cual hay una que tiene la imagen como de un murciélago. Sí, ese murciélago, ¿por qué se lo puso o de dónde fue la idea? No recuerdo cómo fue esa idea de que, pues, pues con el murciélago, pues, órale, pues ya sin el murciélago, pues órale. Pero no recuerdo ni cómo fue la idea ni quién fue el que me dio esa idea, ¿verdad? Si nos fueron dando las cosas y... Pues, hasta que se dio. Hasta que ya después se quedó en blanco y negro la máscara. ¿Cuántos hermanos, señor Carmelo, tiene usted en total, en su familia? ¿Cuántos hermanos fueron? Ah, caray. No, pues ni fíjate que ni exactamente ni sé, fuimos como unos 10 o 12, fuimos bastantes. ¿Fueron varios? Sí, la verdad, sí. Como luchadores, pues nomás 2 y yo, ¿verdad? Pero de hermanos fueron, fíjate que raro que no me acuerdo exactamente ni cuántos fuimos, pero sí fuimos más de 10. Más de 10. Y luego a veces me sumaron chiquitos y eso. Al paso del sí, tiempo. Y ese te va a olvidar cuántos fuimos, pero sí. ¿Cómo nos hace? Como 2 hermanos, yo creo.
en total. O sea, 12 y aparte usted. Pues con más ellos, o menos, como unos 12. Escribimos, sí. ¿Y en qué momento se deciden sus hermanos? ¿O en qué momento se toma la decisión? ¿O usted se dio cuenta que también sus hermanos querían entrenar o ser luchadores? Pues en ese momento que me vieron este cambio, yo creo, ¿verdad? Que pues me fue muy bien. Afortunadamente no se me hace. Después empiezas a analizar que estelares desde que empiezas a luchar, no le pasa. No, yo creo casi a ningún luchador. Pues yo empecé luchando como Sansón, unas 3-4 luchas, en las estelares. Pues que quemé mil caras, me tomé un poquito de lucha y estelares. 100 caras y estelares. Yo pues que rudo, estelares. Y pues porque primero tengo lo rudo y estelares, y puras estelares. ¿Y qué le gustaba a usted más, el bando técnico o el bando rudo? Me gusta más el bando rudo. Sí, me gusta más. Aparte yo creo, personalmente, en mi opinión, que la gente como que todavía lo admiraba más de rudo que de técnico. Le gustaba verlo más de rudo, hermano. Pues fíjate que de técnico casi no fue nada. O sea, nomás empecé, no sé. ¿Al inicio? Sí, al inicio, ¿no? 6-7 meses, no sé, un poquito. Ya fue siempre rudo. Y la gente, pues yo creo que es algo que yo le agradezco, que como rudo, pero yo veo que donde quiera que la foto y todo eso, entonces yo creo que sí. ¿No? Sí, porque el rudo es como más odiado, sí. La gente no lo... Desde el lado malo, no lo de la historia, ¿no? Es de mucho. Los malos. Sí, a usted eso sí la gente, sí. Al contrario. Y eso es lo que veo, de que voy en la calle, hola, ¿cómo estás? Y tengo que una foto, que la toro y todo eso. Pues soy rudo, pero soy afortunado. Sí, demasiado. ¿Y a qué se debe o por qué se dio tan temprano el cambio de nombre o de personaje antes de llegar a 100 caras? Pues al principio fuera porque se confundía algo de nombre Mil Caras y Mil Máscaras, ¿verdad? Y ya después yo creo que pues fue el cambio rápido, que pues a mí no, en ese entonces no me interesaba el nombre, yo quería luchar. Que Mil Caras, pues ahora le puse Mil Caras. Que 100 caras, como 100 caras. Pero para usted no le causó ningún problema. Para nada. No. Y yo creo que eso fue, ¿verdad? Porque Mil Caras, Mil Máscaras y Mil Caras, entonces, oye, mis 100 caras, perfecto, serio no, serio no. No me encariñaba con el nombre de Mil Caras, 100 caras. ¿Y de Sansón? ¿Cuánto luchó? No, ese fue casi 2-3 luchas. ¿Nada más? Sí, ese fue muy poco el inicio, nada más. 1-2-3 luchas, nada más. Entonces, ¿hasta que alguien le dijo o usted fue el que escogió el nombre de después de Sansón? Fíjate que exactamente no me acuerdo si... No, yo creo que... No sé quién me escogió ese nombre de total, que ya cuando quedó como 100 caras fue Y me estaba comentando cuando, digo, que me decía que sus hermanos vieron el cambio, lo vieron a usted, ahí fue donde, pero ellos le comentaron a usted, o usted les decía, pues vénganse, o cómo fue ahí la armada del plan para hacerse luchadores. Así es, pues nunca lo, ¿cómo te diré? Detalladamente nunca nos dimos cuenta de qué pasó, pero yo pienso que lo que se basaron ellos el cambio de que pues llegaba ya con ropa nueva y con más dinero, porque empecé a ayudar a mis padres, porque era comerciante y debía dinero así, y lo empecé a ayudar y a sacarlo de las drogas y eso. Yo creo que más que nada se dieron cuenta que empecé a ganar pues más que lo que se ganaba acá en el campo, y dije, bueno, pues aquí se gana más. Y digo, no, pues mi hermano ahí le fue mejor, pues aquí hay que tratar de seguirlo. Así que ese fue el motivo. ¿Y hay algún recuerdo que usted tenga de la primera vez que compartió el escenario, el ring, el modo después de estar ahí con sus hermanos? ¿Que recuerde la primera vez que compartieron vestidor? Sí, no, pues fíjate que no, la verdad, pues exactamente, sí, que diga tal fecha y eso, no. Pero a mí fue lo más importante, que ya cuando llegaron mis hermanos, pues yo me sentía más más contento de que estuvieran ellos conmigo, porque iba, caray, pues yo no esperaba esto, de que fuera a lograrse esto que está pasando. Y fui yo feliz de la vida, ya cuando estaba yo con mis hermanos, mucho más contento. Qué mejor. Que solo. Sí, porque al final de cuentas, pues es estar también con la familia, la sangre, los hermanos.
estaba checando por ahí los datos, señor Carmelo, y veo que tiene usted el récord todavía de las dos luchas con más audiencia hasta el momento, las que ha habido, que son la de cuando usted, la noche del famoso guitarrazo, y la otra de la lucha de carrera. Hasta el momento, Leozón ha sido las luchas con más audiencia, que es un récord que no se ha podido todavía romper. Eso, ¿qué le hace pensar a usted qué le nace de tan memorables fechas? Pues me siento muy contento y satisfecho con todos los aficionados que me han apoyado en ese sentido. Y se hizo, logró hacer eso, que máscara contra el Rayo, carrera contra Kona. Se dieron las cosas y afortunadamente pues siguió todo adelante y esas entradas que hasta ahorita, como tú acabas de decir, que ha sido récord, pues para mí es un orgullo, que pues muy contento y satisfecho de eso que se logró. Me imagino. Bueno, mi gente, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita seguimos con esta conversación con el señor Carmelo Reyes. Bar El Cisne, desde 1952. Nuestro horario es de 5:30 de la mañana a 8 de la noche. Nos ubicamos en Allende, esquina Luis Moreno, número 502, Colonia Centro. Más que un negocio, toda una tradición laguense. Más de 70 años de categoría. Bar El Cisne. Tacos El Bola, ubicados en López Cotilla, número 126. Estamos de martes a domingo de 5 de la tarde hasta 12:30 de la madrugada. Contamos con tacos, tortas, quesadillas, volcanes, chilacas y gringas. Tacos de bistec, pastor, costillas, suadero, arrachera y chorizo. Nuestras redes sociales, Tacos El Bola. Jelly Nines te ofrece uñas acrílicas, uñas de tips, uñas de helix, desde los 150 pesos hasta 230. Nos ubicamos en San Miguel Diagonal, Ecuaducto número 147, con horarios de 4 de la tarde, de lunes a viernes, y sábados, domingos desde las 9 de la mañana. Estamos a tus órdenes. Jelly Nights. De Aurora Spa ofrece masaje holístico, masaje relajante, masaje descontructurante, masaje predictivo, maderoterapia y aparatología, faciales en todo tipo de cutis. De Aurora Spa. Gloss Studio te ofrece uñas acrílicas, helix, pedicure, diseños de mano alzada, maquillaje y peinado para sociales, novias, 15 años y más. Recuerda, tu mejor opción siempre será Gloss Studio. Come Gym, gimnasio y centro fitness. Somos un centro de entrenamiento donde nuestra prioridad es que cumpla las metas que te propongas con ayuda profesional para alcanzar tu mejor versión. Come Gym. Nos ubicamos en Francisco Javier Mina, número 730, Colonia Lomas del Valle. Nuestros servicios son asesoría en entrenamiento, asesoría en nutrición, cardio, aparatos, suplementos, además de tener instructores certificados. Con Gym, somos más que un centro de entrenamiento. Bully Ice, un sabor y frescura inigualables. Bully Ice te ofrece los mejores sabores para esa explosión de sabor en tu boca. Rompope, chocolate, fresa, galleta Oreo, pica fresa, mango con chamoy, entre muchos sabores más. Nos ubicamos en Margarito González Rubio, número 1197A. O nos puedes contactar haciendo tu pedido al 4741-364086. Bully Ice, sabores inigualables de la región. Bully Ice. Sneakers El Gordo. Calidad, precios accesibles, pero sobre todo lo mejor para tu calzado.
Tenemos los mejores modelos, los mejores diseños y los mejores precios. Nuestros horarios son de lunes a sábado de 1 de la tarde a 8 de la noche, domingo de 9 a 3 de la tarde. Nos ubicamos en Avenida Jalisco, número 56, en Colonia La Delita. También realizamos entregas a domicilio. Sneakers El Gordo, lo mejor para tu calzado. Bueno, mi gente, pues regresamos con este podcast legendario, por así decirlo, con el señor Carmelo Reyes. Señor Carmelo Reyes, le estaba comentando, nos quedamos en hablando de sus hermanos, pero le quiero preguntar, ¿qué le llega a usted a la mente cuando le menciono los siguientes nombres? Diablo Velasco. Pues el Diablo Velasco, pues el maestro, era un recuerdo bonito, es que lo recuerdas con mucho afecto y puedo decir que hasta cariño, ¿verdad? Porque te dieron la oportunidad de que aprovecharas, porque te enseñaron y lo aprovechaste, gracias a Dios. Me fue bien con lo que enseñó. Carmelo, ¿cuál de estos luchadores para usted fue más difícil de enfrentar? Que usted dijera, híjole, esto sí, le tenía que echar todavía más ganas. ¿Con el Rayo de Jalisco, con el Perro Aguayo o con Pierrot? ¿Cuál de esos tres cree que para usted haya sido más difícil? El más canijo. Ah, pues ninguno de los tres fue fácil, ¿verdad? Y es más difícil saber, para poder decirte este fue más difícil. Pues yo creo que uno con una cosa y otra, yo para mí los tres fueron muy difíciles, pero no sé. Por ejemplo, decir, del Rayo de Jalisco, ¿qué es lo que más se le dificultaba a usted con él? Pues todo, ¿verdad? Pues de todo lo que tenía que andar a las vivas, bueno, como con cualquier rival, porque pues todo era muy difícil, en cualquier momento te descuidabas y pues te iban a ganar y qué sé yo. Pues no, ahora sí, como siempre se ha dicho, que no hay rival fácil, ¿verdad? Pero en este caso, pues, todos fueron muy difíciles. Todos fueron muy difíciles, porque con el Perro Aguayo ya ve también. Muy difícil también. Sí, se... Y Conan y el Rey, pues también muy difícil. O sea que no puedes definir este fue más difícil que el otro. Sino cada quien tiene sus estilos, pero los tres fueron muy difíciles. Los tres fueron... Sí, la verdad, sí. ¿Y algún luchador que usted ya cuando tenía su carrera o sus inicios de carrera, usted fue fan de algún luchador y usted dijera, la verdad, este luchador me gusta, su forma de luchar, su personaje? O sea, fuera de, si tuviera alguna amistad, ¿usted como fan de la lucha libre tenía usted un ídolo? Pues no, fíjate que nunca tuve ningún ídolo, o sea que veía las luchas y pues, a lo mejor sin querer queriendo, pues te gustaba X cosa y a lo mejor lo hago, pero que yo recuerdo exactamente no, o sea que ninguno en especial. Muchos luchadores, muchos muy buenos, claro, lo reconozco, lo entiendo, pero yo creo que alguno en especial no lo tuve. ¿Y qué es, por ejemplo, lo que más le gustaba de ser luchador? Pues yo creo que lo que más me gustaba, porque empiezas a valorar, yo en mi caso me empezaba a valorar que si vives de lo que te gusta, pues ya es muy importante, y en este caso pues sí, me gustaba, y si vivía de la lucha, pues yo creo que era mucho mejor. Mucho mejor. Es como dicen, me gusta, me pagan, y todo lo disfruto. Me pagan por lo que hago. Por lo que hago, por lo que le gusta. Y pues fui muy afortunado en el sentido de tomar de esa manera de que, pues si estaba viendo lo que me gustaba, feliz de la vida. Lo mejor. Claro. Y lo que menos le gustaba, don Carmelo, de la lucha libre. Pues fíjate que exactamente no, ¿qué te diré? Pues no, yo creo que todo me gustaba, porque los viajes, ir a la arena, pues todo me gustaba, como te recibía el público, a pesar de ser rudo, pues la gente te aceptaba y qué sé yo, y pues no sé, todo, no, nada me gustaba, la verdad, todo salía de acuerdo con... Todo le salía, como iba a salir según el cosas. Plan. Sí. ¿Y cuál fue su pensar cuando de repente ve usted, o cómo se dio cuenta cuando sus hijos quisieron empezar con esto también de la lucha libre? ¿Qué fue lo que le dijeron o ellos le comentaron a usted o cómo fue que sucedió? Ajá. Pues yo creo que mi pensar fue, pues sí, qué bueno que les guste la lucha libre, ¿verdad? Porque yo sabía que era un deporte bonito y bueno, como deporte y como lucha, lo que sea. Y pues apoyarlos en lo que yo pudiera,
Y ese fue mi pensar, si les gusta la lucha, pues yo voy a apoyarlo si lo que yo pueda. Hasta donde no se pueda. Que... ¿Y no le dio algún temor o algo de que dije, no, pues, porque usted ya sabía sí, a qué iba? Pues riesgo de lastimadas y eso, pero pues en cualquier trabajo hay riesgo de lastimadas y yo sabía que había riesgo de lastimadas, pero pues, si a ellos les gustaba la lucha, yo tenía que apoyarlos y es una manera de pensar y voy a apoyarlos donde yo pueda. Excelente. Y por ejemplo, actualmente, ¿qué es lo que opina de la carrera que ellos han llevado? ¿Cómo los ve? ¿Su opinión de ustedes respecto a cómo han forjado el nuevo legado de los Reyes? Pues yo creo que lo han hecho bien, ¿verdad? Pues mi hijo el Cuatrero ha tenido un poco de problemas, ¿verdad? Se ha trancado un poco, pero pues yo lo que cabe, yo siento que es buen luchador y ahí la... Más o menos yo creo que ya que salga de esto, que todo recupere su paso, pero yo creo que son buenos luchadores los dos. Y ya por mis sobrinos, pues ya esa parte, ¿verdad? Pero mis sobrinos yo también son buenos, ¿verdad? Pero yo creo que están bien preparados porque mi hermano que falleció los preparó muy bien. Sí, pues la escuela. Tuvieron un excelente profesor también, un buen respaldo. Sí, los enseñó muy bien. Mi hermano desgraciadamente se fue, pues yo creo que muy joven, la verdad, porque pues el más chico de nosotros. El más chico. Y se fue, pero sí los preparó bien, siento yo que sí los preparó bien. ¿Y qué es lo que más a usted le gusta de su pueblo, de Lagos de Moreno? ¿Qué es lo que más le gusta estar aquí de Lagos? Lo que más me gusta de Lagos es todo. Todo, todo. Todo me gusta de Lagos, ¿verdad? No sé, todo me gusta, la ciudad, la gente, de qué manera es la gente, y todo me gusta. El gran resto me gusta aquí de Lagos. De Lagos. Y estoy feliz de la vida por estar aquí en Lagos. Y representado pues me siento de Lagos porque ya estoy registrado aquí en Lagos. Nací un rancho aquí en el municipio de Lagos, estoy registrado aquí en Lagos, me siento de Lagos y pues feliz de la vida, todo me gusta. Todo, todo. Pues mire, traigo una pequeña... dinámica también, le voy a enseñar unas fotos y ya usted nos da la qué opinión tiene sobre las fotos, sobre las imágenes. Y mire, tenemos esta para empezar, igual la vamos a la estar poniendo ahí en cámara. Órale. ¿Qué es qué opinión que nos da usted de esa fotografía? Pues lo más importante que pues me siento feliz de ver eso, bonito recuerdo, ¿no? Que andaba de pareja de mis hermanos, que éramos el trío Dinamita, ¿verdad? Y feliz de la vida, bonito recuerdo. Muy bueno. Quisiera volverlos a la vida, pero desgraciadamente ya no se puede, pero muy bonitos recuerdos. Mire, la siguiente, este muchachón. Ah, es mi hijo Sansón. Este es el Forastero. Ah, es Forastero, ya que digo, me canso de ver. El Forastero. Es mi sobrino. ¿Tu sobrino? Mi sobrino. No, pues está bien. Qué bueno que les haya gustado la lucha, ¿verdad? Acá que sigan apoyando a su tío. Mire, este sí es Sansón. Ah, sí, este es Sansón. No, pues te digo, ¿verdad? Pues es bonito ver su físico, su y que ya te sientes contento y satisfecho que sigan haciendo lo que tú hiciste y que le guste la lucha. Fíjese que yo le comentaba a ellos en una ocasión que tuve oportunidad de platicar con ellos, pues también, bueno, a mí mi papá me llevaba a las luchas de chico a verlos, y de hecho cuando... La primera vez que yo los vi a ellos como tercia, que los vi aquí en Lagos, yo sentía como un viaje literal en el tiempo, porque sus hijos y también su sobrino, la forma en la cual cuando están en el cuadrito, lo que se mueven, en la forma en que se paran en la esquina, las poses que hacen, literalmente es como volverlos a ver a ustedes, don Carmelo. Sí, verdad, yo también, fíjate que estoy de acuerdo contigo, porque sí, yo cuando los he visto, como que sí tienen un parecido, yo sí. También como que me siento como que me siento ver como estuviera yo joven. Como si estuviera viendo usted ahí. Sí, tiene mucho parecido nuestro estilo de la lucha y nuestro, sí, pues, el estilo, nuestra manera de luchar, tiene mucho parecido. Mucho parecido. Mire, a ver si conoce
a usted, a este muchachón. Ahí está mi hermano más caído de los mil. De él, ¿qué nos podría decir? Pues que tan grande es, León, te puedo decir que es este un gran hermano. Y este, y todo lo, el tiempo que hemos este, estado juntos, pues siempre hemos estado, ¿qué te diré? Bien, de acuerdo, pues digo, en todo, ¿verdad? Nunca estamos teniendo, no, y que esto, que lo otro. Nunca se han peleado, ni nada, todo ha fluido. Todo me ha salido de acuerdo, y pues un buen hermano, lo que te puedo decir. Aquí le traigo otro, otro muchachón, mire, cuatrero. Ahí, sí, mi hijo, el cuatrero. Fíjese esa fotografía, yo tuve el placer de tomarle yo esa fotografía. Ahí estamos en el Calvario. Ahora dije, sí, Sebastián, se me ha conocido el lugar. Sí, el lugar, dijo, ya. Sí, pues ahí estamos, el Calvario. En la puerta, sí, del Calvario. Y pues, ¿qué opinión? No, ¿qué? Oye, pues no, pues este. Sobre el cuatrero. Pues no, hombre, sobre mi hijo, que yo quisiera que saliera de ese problema que tiene, que estoy, pues un poco triste y desesperado, o sea, sí, pues sí, la verdad. Ni modo, ¿qué más te puedo decir, verdad? Que es lo que quisiera que saliera mucho, ya muy rápido, ese problema. Regrese a luchar, que es lo que... Lo que mejor hacía. Ay, claro que sí. Y mandarle también un gran saludo y un fuerte abrazo a nuestro amigo Cata. Y sabemos que la verdad siempre sale avante y sí, con todo. Dios quiera, primero Dios. Mire, y por último le traigo a este señorón, mire, su hermano. Universo. ¿De él qué nos podría contar? ¿Qué nos podría decir? Ah, pues, ¿qué te puedo? ¿Qué recuerdos tiene de él? Pues puros recuerdos muy bonitos, ¿verdad? Que desde que antes que fuéramos luchadores, no, nunca tuvimos un, ¿qué te diré? Pues yo creo que ningún coscorro nunca le diría, ¿verdad? Como yo, como mayor, ¿verdad? Como mayor. Sí, no, pues un gran hermano. Y este, desgraciadamente, se fue antes. Pues no sé, ¿verdad? No sé cómo explicarlo, pero era un gran hermano y lo voy a llevar siempre. Igual. Aunque no esté conmigo, pero yo siempre voy a recordarlo como mi gran hermano. Bueno, que era. No, pues también, gran persona, gran ser humano, gran luchador. Todos juntos, don Carmen, una gran dinastía, una gran familia. Decirle que de antemano sabe que Lagos de Moreno está muy agradecido con todos ustedes, con todo lo que nos han representado. Y también la siguiente pregunta que le quería decir, ¿hay algo todavía hoy en día que usted diga, siento que me hace falta hacer esto, o luchísticamente, personalmente hablando, algo que creo usted que le haga falta por hacer? Pues, ¿qué te diré que me haga falta? Pues yo creo que todo lo que se hice de joven, y ahora ya que estoy viejo, qué sé yo, este, pues me hace falta, que quisiera estarlo viviendo mucho tiempo, muchos años, la verdad, lo más años que pudiera, porque sigo disfrutando la vida. A pesar de estar viejo, yo sigo disfrutando la vida, y que Dios me dé la esencia de vivirlo lo más que se pudiera. Sí. ¿Algún consejo, algo que le quiera decir a los jóvenes que quisieran incursionarlos en la lucha libre, que quisieran iniciar en esto de tan bonito deporte? Pues la verdad, yo, como te diría, bueno, me siento mucho por darme un gran consejo, pero yo creo que si les gusta la lucha libre, pues que lo entrenen y que lo disfruten y que lo hagan bien, como cualquier otro deporte, porque lo más importante es hacer deporte. Para mí, yo pienso que lo más importante es hacer deporte y que hagan el deporte que hagan, pero que lo hagan y le echen ganas y lo disfruten. Y si es de luchadores, pues también, que le echen ganas y que lo disfruten. ¿Y no hay alguna forma de, o sea, en la cual que usted diga, mira, de esta forma te puedes preparar, de esta forma puedes llegar a ser un gran deportista, un gran luchador? O sea, ¿sí existe alguna forma de, o sea, me refiero a como, si a final de cuentas es un deporte, pero es un trabajo, o sea, también es como ir a un trabajo normal, donde uno va y deja su solicitud o se presenta, o cómo es la forma de realizarlo? Yo creo que este
te tienes que formar a buscar un buen maestro y a tratar de aprender y disfrutarlo y hacerlo bien. Es la única forma. Si es luchador, pues voy a enseñar muy bien como luchador y a disfrutarlo y hacerlo bien. Y ahí que se vaya dando la carrera, se van dando las cosas. Si te gusta la lucha, pues buscar un buen maestro y hacer bien la, como luchador, hacerlo bien y ya, se van dando las cosas. Y disfrutando. ¿Hay algún momento que nos quiera compartir, que usted recuerde la mejor lucha que haya tenido usted, que usted considere que fue su mejor lucha, de alguna de los tantos estelares que tuvo? Pues yo creo que la mejor de todas, a grandes rasgos, yo creo que ha sido la mejor. Cuando gané la carrera contra carrera, pero ha sido la mejor porque era muy importante. Pierdo, pues ya no iba a luchar. Y si gano, pues para mí ha sido la mejor. Porque como gané, pues ya era el gran próspero y feliz de la vida que iba a seguir luchando. Iba a seguir. Entonces sentía la presión también. Sí, como claro. Claro que sentía, porque pues es que no te puedes hacer para atrás cuando te hacen un reto así, pero de que estaba preocupado, lo estaba. Porque yo sabía, si nadie está seguro que va a ganar. Yo le iba a echar ganas y le dije, si pierdo, me voy a retirar, y eso, yo no quería retirarme. Entonces ya cuando lo logré que gané, feliz de la vida. Para mí ha sido la más satisfactoria para todas las luchas. Y aunque en esa misma función haya perdido su hermano también ese día en esa misma función, porque los estelares de esa función fue usted y su hermano, y ya ese día desgraciadamente también la parte dinamita del otro lado salió perdiendo. ¿Qué reacción tuvo usted cuando vio la lucha de su hermano, el resultado? Ah, así es, más que no era nada parecido, porque él perdió la máscara, ¿verdad? Y yo, si perdía la carrera, yo no iba a luchar. Y yo, fíjate, en un gran error me ponía a pensar, yo perdí la máscara y me fue mejor. Entonces yo pensaba positivo, perdió la máscara, pero pues iba a seguir luchando. Entonces yo pensaba, y usted ya no, si perdía ya. Ya se iba a acabar. Entonces yo, para mí, yo controlado él, yo pensaba positivo. Y si pierde, pues claro, no, nunca vas a ganar siempre, pero va a seguir luchando y ojalá que le vaya mejor. Yo pensé que le fuera mejor. Después de perderla. Porque a mí me sucedió, entonces tenía la manera más de... Y cuando a usted le sucede, aunque lo que pierde la máscara, cuando llega a vestidor, o cuando usted ya asimila lo que había pasado en el cuadrilátero, ¿cuál fue su pensar? Pues yo siempre ya pensé positivo y pues echarle ganas, y me salió bien todo, porque la gente me respondió bien sin la máscara, y pues nunca pensé negativamente, siempre pensé positivamente, voy a echarle ganas y echarle ganas a poner lo que me correspondía a mí. Pues que venga. Sí, claro. Y fíjese, tanto así que creo que sí, si no mal me equivoco, pues fue casi inmediato también lo de la apuesta de carrera, después de haber ya perdido su máscara. Entonces fueron dos grandes retos muy seguidos, muy consecutivos. Así es, y pues qué bueno que fue mejor, creo. Y luego le comento, y luego los dos, esas dos funciones, digo, con récord de asistencia. Pues súper mejor, ¿verdad? Muchísima gente dentro de esa función. Sí, increíble. Cuando salió usted y vio llena esa arena. Pues sí, ¿verdad? Aparte de que sales nervioso y con toda la cosa, pero te sientes más motivado porque ves la reacción de la gente. Pues me sentí más motivado. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Que salgas con ganas. Vas con ganas y todo más te motive, más con más ganas vas a echarle. No, yo me imagino que ha de haber sentido al estar ahí. O Carmelo, comentarle también, en estos momentos donde estamos haciendo la grabación de este podcast, el día de mañana ustedes es el festejado, es su cumpleaños, decirle muchas bendiciones, felicidades ante todo, y que Dios los siga bendiciendo. ¿Algún mensaje que usted le quiera decir a su público, a sus fans, a su familia, hoy que casi es día de su cumpleaños? Ya, pues primero darte las gracias, ¿verdad?, por lo que acabas de decir, todo eso. Palabras tan
tan bonitas y que hasta la piel se me enchina, ¿verdad? Pues yo quiero decirles de que, pues, sobre todo darle gracias a Dios que un día es un día más de la vida. Para mí todos los días son importantes. Claro, pues cumplo un año más. Pues a darle gracias a Dios por los años que me ha dado de vida y todo lo que me ha dado. Es lo que me queda. Agradecerle a Dios. Sí. Y ya como luchador, pues al público también. Al público también. Mi gente, pues con esto terminamos nuestro podcast número 2. Quiero agradecerle infinitamente, señor Carmelo, que nos haya dado la oportunidad de estar aquí con usted. Había miles de cosas más que le pueda preguntar y podemos aquí seguir y seguir y seguir. Quise hacerlo de una manera distinta, que se sintiera usted también como si no fuese una entrevista más, preguntarle cosas diferentes a lo que la mayoría de las personas que lo han entrevistado le preguntan. Ojalá le haya gustado mucho y gracias a la gente también que nos está apoyando con este proyecto. Nuestro invitado de lujo, señor Carmelo, muchas gracias y pues no sé, algo más que le quiera decir a la gente. Pues gracias a ti, ¿verdad? Por haber pensado de esa manera de venirme a entrevistar y agradecido con todo el público por todo lo que me ha dado y le he dado a mis hijos y darles muchas gracias y que sigan apoyando a la lucha libre, claro, y a todos los deportes. Ahí dice el hermano Carmelo, muchas gracias. No, al contrario. Corte y queda.